Muy buenos días. En este día en que celebramos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, escuchamos este evangelio de las 10 doncellas, las 5 necias, las 5 sensatas. Lo hemos escuchado muchas veces. Esas que las 10 están preparando la llegada del esposo. Pero, bueno, pues todas se duermen. 5 habían preparado las alcuzas con aceite para cuando llegase el esposo. 5 habían estado desprevenidas. Y esa es, pues, tantas y tantas veces nuestra vida. Vivimos nuestro ser cristiano muchas veces desprevenidos. Para cualquier cosa estamos preparados, organizamos las cosas con tiempo suficiente. Decimos, bueno, si ocurre esto, tengo esto, si va a ocurrir lo otro, pues actuaremos de esta otra manera. Pero muchas veces en la vida cristiana lo dejamos todo para última hora y nos puede pasar lo que a esas doncellas necias que cuando llegó el esposo avisaron que ya llega, salís a recibirlo. Ellas no tenían el aceite, se les había gastado y no entraron al banquete de bodas. Y aunque llamaron, mira, Señor, que estábamos preparadas, que nosotros habíamos íbamos a recibirte, pero os aseguro que no os conozco, nos dice el Señor hoy. Por eso estemos prevenidos, porque no sabemos ni el día ni la hora. Cuando las cosas se dejan para el último momento, muchas veces ya no nos da tiempo. Y la vida del cristiano tiene que ser hoy. Hoy, porque mañana no sabemos cómo nos vamos a encontrar y en todo caso, si nos vamos a encontrar. Por tanto, como esas doncellas sensatas, llenemos nuestro corazón del amor, de la luz que ilumine nuestra vida cristiana, de su evangelio, del evangelio del Señor, para que cuando llegue el esposo poder salir a recibirlo. Buen día en el Señor.